En el año 1915, Henry Gisenbier, de Missouri, Estados Unidos, tuvo la idea de aprovechar el potencial de la juventud para ayudar a la comunidad como una propuesta constructiva para enfrentar los problemas cívicos. En el año 1926 llegó la internalización del movimiento, que fue creciendo y extendiéndose, llegando a realizarse en 1944 el primer Congreso Internacional, en donde Argentina estuvo presente, representada por el doctor Abraham Sheps, de la sede de Buenos Aires, siendo el fundador del movimiento Junior Argentino, con el auspicio de la Cámara Argentina de Comercio. Inmediatamente la idea fue lanzada al interior del país, fundándose al poco tiempo una sede en Córdoba y posteriormente en Rosario, donde el 22 de mayo de 1946 nació la Cámara Joven de la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario, que a partir de 1959 fue conocida como Cámara Junior de Rosario y que actualmente denominamos JCI Rosario. Hoy celebramos su 65º aniversario. Estos 65 años representan el trabajo ininterrumpido de miles de jóvenes voluntarios que creyeron y creemos que la única forma de involucrarnos y desarrollarnos es participando activamente. Año tras año, los socios de JCI Rosario nos reunimos para festejar un año más de vida de nuestra organización con la responsabilidad y el compromiso de mantener viva la historia, de garantizar la continuidad de nuestra organización y con la alegría de celebrar el crecimiento y la posibilidad de seguir dándole oportunidades a los jóvenes de nuestra ciudad. En este tiempo hemos concretado muchísimos proyectos, generando cambios positivos en nuestra sociedad. A lo largo de estos años nos preocupamos por los más chicos, ya que sostenemos que son el futuro y como tal, hay que cuidarlos. Es por esto que, entre otras cosas, hicimos proyectos para ayudar al Centro Materno Infantil Santa Teresita de Jesús a través de la donación de medicamentos, a la Escuela de Niños número 2010 con la donación de una heladera comercial. Invitamos a vivir un día especial a los chicos con menos recursos, organizando un tour infantil donde participaron niños de zonas aledañas a Rosario, que no habían conocido nuestra ciudad, como así también a los alumnos de la Escuela Thompson de la Isla Invernada. Sin duda, uno de los programas más gratificantes y premiados que tuvo nuestra organización fue la campaña de padrinazgo, en donde trabajamos en conjunto con instituciones que albergan niños con carencia, principalmente afectiva, y nos pusimos como objetivo acercar la sociedad a ellos a través del apadrinamiento de los mismos por parte de voluntarios de nuestra comunidad. Durante la primera edición se superaron las expectativas. Se buscaban 100 padrinos y se anotaron más de 500. La iniciativa fue creciendo durante los años posteriores, logrando que la experiencia de esta campaña fuera promovida en el resto del mundo. En una de sus ediciones contó con la presencia de la presidenta mundial, Karin Beasley, para el lanzamiento del mismo. Bajo el lema Leer ayuda a crecer, organizamos la campaña Un libro por una sonrisa, en donde se recopilaron más de 1000 libros para realizar una pequeña biblioteca en el hogar del huérfano y los hogares del Padre Santidrián. Este año estamos trabajando en el armado de la Brigada Educativa JCI, que buscará instruir en temas relacionados con el medio ambiente, la salud y la nutrición a los niños del hogar del huérfano y del taller de la libertad, con el objetivo de generar futuros ciudadanos activos con responsabilidad social. También nos preocupamos por el cuidado del medio ambiente y la importancia de conocer y divulgar nuestro rol como ciudadanos. Es por esto que organizamos el Seminario sobre Eficiencia Industrial y Energética, orientado a empresas de nuestro cordón industrial para profundizar temas de fundamental importancia ambiental relacionadas con el quehacer de las mismas. Desde el 2007 estamos adheridos al Pacto Global de las Naciones Unidas y contribuimos en la difusión y ejercicio de sus principios. Organizamos la primera conferencia limpia, fomentando buenas prácticas medioambientales entre los participantes de la misma. Otra de nuestras metas ha sido generar conciencia e integración social con personas con capacidades diferentes, por lo que fomentamos y trabajamos en la concreción de los siguientes proyectos. Primer circuito de rampas para discapacitados, con el objetivo de brindarles la posibilidad para desplazarse en el microcentro. Las dos primeras rampas se realizaron en las calles Santa Fe y Sarmiento,
de un total de 108 rampas. La inauguración se realizó junto al intendente Usandizaga. Programa Jóvenes Discapacitados Distinguidos. Con el objetivo de distinguir el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio de jóvenes que han hecho méritos para lograr su inserción en la sociedad. Impulsamos la creación del Banco de Sangre Municipal a través de la campaña de donantes voluntarios en conjunto con el Banco Central de Sangre y la Municipalidad de Rosario, con el fin de captar donantes para satisfacer la demanda de esa época y educar a la comunidad sobre las enfermedades de transmisión sanguínea. Brindamos apoyo al Centro de Ayuda Integral al Enfermo Hematológico, ayudándolos a cubrir sus necesidades para poder brindarles una mejor calidad de atención a los enfermos. While the others threw stones, he didn't judge. He moved the world with a strong... Organizamos una campaña de prevención del consumo de drogas, divulgando las consecuencias y daños que pueden provocar. Siempre nos ocupamos de generar y promover participación ciudadana en los jóvenes. Es por esto que, hace 4 décadas, organizamos el Seminario sobre la Juventud Argentina, en el que se debatieron temáticas relacionadas con el nivel educativo y cultural de los jóvenes, la juventud y los partidos políticos. Organizamos el proyecto Rosario Joven se Busca, en alianza con el Plan Estratégico de la Ciudad de Rosario, con el fin de involucrar a los jóvenes en el debate sobre el futuro de nuestra ciudad. La apertura del mismo contó con la presencia del intendente Hermes Wiener. Le dimos oportunidad a los jóvenes de 22 escuelas secundarias de vivir la experiencia de participar en una reunión bajo normas parlamentarias a través del certamen La Juventud y la OEA, en donde se representaron a todos los países integrantes, tratando temas de la actualidad internacional de esa época. Distinguimos desde hace 10 años consecutivos a los 10 jóvenes sobresalientes de nuestra provincia a través del programa TOIP Santa Fe, premiando a personas que hacen posible el crecimiento y fortalecimiento de nuestra sociedad y representen el progreso cultural, económico y personal de nuestra época, los cuales son elegidos cada año por un prestigioso plantel de jurados, conformados por profesionales y representantes de nuestra sociedad. En las últimas elecciones provinciales y nacionales, invitamos a los jóvenes a ser parte activa del acto eleccionario, con el fin de promover la transparencia y la participación en el mismo, a través del programa Yo Quiero Ser Presidente de Mesa. A lo largo de estos años, también nos ocupamos de impulsar el espíritu emprendedor y fomentar la libre empresa. Para lograr estos objetivos, realizamos la competencia de planes de negocios, acercando a los jóvenes herramientas y capacitación en el armado de planes de negocio y premiamos a las mejores ideas. Este proyecto ha tomado un gran impulso y desde hace 2 años trabajamos conjuntamente con la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Rosario y Endeavor Rosario para llegar a más emprendedores. También organizamos el Congreso de Integración Económico-Social que se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas, del que participaron representantes de centros comerciales e industriales de nuestra región. Creamos un catálogo de oferta exportable que distribuimos en eventos internacionales de JCI, con el objetivo de promocionar las pymes locales y regionales en el exterior, dándole la posibilidad de poder mostrar sus productos a bajo costo a través de nuestra red de contactos. Durante estos 65 años, buscamos brindar los mejores beneficios a nuestros socios y desarrollamos numerosas oportunidades de capacitación para ellos y para los jóvenes de nuestra ciudad. Creamos la tarjeta NETCAR con beneficios exclusivos en más de 100 comercios y accesos a jornadas de capacitación, talleres y seminarios de JCI Rosario. Organizamos conferencias sobre diversas temáticas, contando con disertantes de renombre como el doctor Jaime Barilco y el entonces joven periodista Luis Majul, dándole oportunidades a los participantes de superarse, debatir y formarse. También llevamos adelante el programa Formación de Líderes y el ciclo de capacitación para emprendedores. A lo largo de nuestra historia, hemos recibido innumerables visitas internacionales de funcionarios de JCI
y también tuvimos nuestros propios representantes a nivel mundial que desempeñaron y desempeñan cargos en JCI. También en el plano nacional, JCI Rosario ha dicho presente dentro de la Junta Directiva Nacional, impulsando la participación de sus miembros en diversas funciones y promoviendo a destacados presidentes nacionales. Durante todo este tiempo, los miembros de JCI Rosario hemos tenido participación activa en numerosos eventos a nivel nacional e internacional, con el fin de conocer otras culturas, compartir e intercambiar experiencias con miembros de JCI de distintas partes del mundo y maximizar el impacto global de nuestra organización. Nuestro mayor desafío llegó en 2007, cuando nos propusimos ser sede de un evento internacional y comenzar a soñar la conferencia JCI de las Américas en Rosario, que se hizo realidad en el año 2010, reuniendo a más de 800 participantes provenientes de más de 30 países. La conferencia no solo alcanzó los objetivos de JCI, sino que introdujo importantes innovaciones, como el foro Exitosamente, con referentes de distintas empresas e instituciones líderes de nuestro país, y la Ronda Internacional de Negocios, organizada en conjunto con la Cámara Argentina de Comercio, durante la que se generaron 226 encuentros de negocios entre participantes locales y extranjeros. La conferencia fue éxito, pero por sobre todas las cosas, nos permitió a los miembros de la organización vivir la maravillosa experiencia de hacer realidad un sueño colectivo, gracias al trabajo en equipo, el esfuerzo y la constancia. Durante estos 65 años, JCI Rosario ha sido distinguida con numerosos premios por sus proyectos, calidad de miembros y como organización local, tanto a nivel nacional como americano. En el año 2010, y luego de 64 años de trabajo ininterrumpido, nuestra organización recibió en el Congreso Mundial dos de los mayores galardones. Uno, el premio al mejor miembro del mundo, y el otro, a la mejor organización local del mundo. Cada día, en todo el mundo, los jóvenes nos preguntamos cómo lograr un mayor crecimiento personal y un mejor desarrollo de nuestras comunidades. 65 años de historia en Rosario son una prueba contundente de que JCI es el espacio donde podemos lograr encontrarnos con otras personas para juntos lograr esos objetivos. Aún nos queda mucho por crecer, nuevos desafíos por afrontar y muchos cambios positivos que generar en nuestra comunidad. Por eso sabemos que JCI tiene muchos años más por delante. Gracias por la confianza y la colaboración al gobierno, a las empresas, a los medios de comunicación y a las demás organizaciones que nos acompañan y alientan en nuestras actividades y proyectos. Gracias a los socios, pasados presidentes y senadores que, con su compromiso, liderazgo y amor por la organización, hacen que siga creciendo y mejorando año a año. ¡Feliz 65º aniversario, JCI Rosario!